Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de Aries para el mes de diciembre. Y vamos a ver toda situación, ¿no?, que le pueda surgir a Aries durante todo el mes de diciembre. Bien, si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga, como siempre os animo a que comentéis el vídeo, que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda. Bien, vamos a ver, vamos a comenzar con los solteros. Vamos a ver, Aries, estáis, os vais a sentir bajo una necesidad de libertad, de sentiros libres, no tenéis ganas de ataduras, ¿bien? O por un lado, sí, tenéis, a ver, tenéis ganas de enamoraros y demás, pero sin ataduras. Hay un temor a estar como ya habéis estado en un pasado, ¿bien? Como que en este caso, si entrara alguien, pues posiblemente vosotros como que lleváis más claro el que las riendas de la relación la llevaréis, o el control de la relación lo llevaríais vosotros, ¿bien? Me marca un camino nuevo. ¡Wow! Me marca un camino nuevo para vosotros, Aries. Esto como que desencadena. Aquí me marca una persona, como que vosotros vais a encontrar una persona. Como os he dicho, sí, queréis enamoraros, pero no queréis sentiros presionados o sentiros atados o tener pues, esa sensación de atarse, ¿no? Pero aquí dicen las cartas que aquí, como que llega una persona que toda esta visión de cómo estáis viendo las cosas, cómo queréis que sea con la persona nueva que entra, esto se va a quedar en... es como si se os rompieran los esquemas, es como si ese pensamiento fuera fugaz, ¿no? Ahora mismo tenéis ese pensamiento y aparece esta persona y os cambia el pensamiento de repente, ¿bien? Es lo que yo os quiero decir. Entonces, que os vais a sentir con esa idea en el mes de diciembre? Sí, pero si yo estoy en lo cierto y llega esta persona que os estoy hablando, que os va a llenar bastante, pues también os digo que ese pensamiento va a quedar a un lado, ¿bien? Vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí. Os podríais ver en un trío amoroso. Esa persona yo no la veo como que esté totalmente libre. Quiere alejarse de la persona con la que está. Está pasándolo mal. Quiere alejarse, pero yo no la veo totalmente. Lo veo totalmente libre. Bien. Comenzaría como relación oculta, ¿no? En este caso. Vale, comienza como un juego de niños, nos dejamos llevar, nos vamos dejando llevar y se nos rompen todos los esquemas, todos los pensamientos que teníamos, bueno, yo en la próxima relación, yo voy a llevar el control, yo no voy a caer en lo que caí y demás. No quiero decir que vayáis a caer en lo que ya habéis vivido, ¿no? Que me marca como algo negativo, vosotros tenéis esa percepción negativa, ¿no? Pero sí es cierto que ese pensamiento que tenéis, pues no se llevará a cabo, ¿bien? Como bien os digo, esta persona no me marca del mismo lugar que vosotros, puede ser de un pueblo cercano, ¿bien? Tiene una persona muy negativa al lado de esta persona, ¿eh? Cuidado, ¿vale, Aries? Cuidado porque esta persona que marca, negativa, impulsiva y... Vamos a ver si encuentro la palabra adecuada. Como que podría traer problemas, ¿bien? Que no solo se quedarían en palabras, ¿vale? Entonces, cuidado con esta persona. Intentar llevar las cosas o intentar hacer las cosas en un principio que
que no se enterara nadie de vuestra situación, ¿vale? Si yo estoy en lo cierto y os veis en esta situación, bien, que no quiere decir que todos vayáis a pasar por esta situación exacta. Yo lo que sí os puedo decir, que llega una persona nueva y que os rompe los esquemas, bien, rompe con todo el pensamiento que tenéis. Vamos a ver. Vamos a ver, Aries. Seguimos con los solteros, ¿eh? Estamos con los solteros. Trae ilusión a vuestra vida esta persona. Claro, ¿qué es lo que os podría echar para detrás, para atrás? No, pues esta situación, el que esta persona esté en esta situación. No me sale totalmente libre, pero tampoco me sale que esté con esa persona 100%. Entonces, esta persona, esta mujer o este hombre está en una situación que quiere escapar de su vida, que necesita escapar de su vida. Me siguen confirmando las cartas que no sería el mismo lugar de residencia que vosotros, Aries. Bien, puede ser de un pueblo cercano perfectamente, pero no del mismo lugar. Habría familiares que no estarían de acuerdo con esta relación, también dicen las cartas. Como que os tendríais que enfrentar a familiares y amigos si la relación fuera a más, ¿bien? No solo en conocerla, sino si fuera a más la relación, podría haber en un futuro, y esto no lo digo para el mes de diciembre, sino que sería más adelante, que familiares y amigos no estarían de acuerdo con esta relación, ¿bien? Y ahí me sale, ahí os lo digo, Aries, una personita nueva, ¿bien? Comienza una nueva etapa. Si os encontráis en la situación de que esta persona no está totalmente libre, pues que tengáis cuidado con la otra parte, ¿bien? Que os andéis con cuidado, que las cosas es preferible que salgan a la luz, aunque tarden más, pero que salgan cuando tienen que salir. Está claro que cuando uno se enamora, pues quiere gritar a los cuatro vientos que está enamorado y quiere lucirse su pareja y demás, pero en este caso las cartas lo que recomiendan es que por favor que esperéis, ¿bien? Vamos a seguir con los Aries que estáis casados y, como no, los que estáis en pareja. Vamos a ver. Habéis tenido mucha duda, porque me salís como que habéis tenido mucha duda respecto a vuestra pareja, habéis estado dudando y demás, pero esa duda, me dicen las cartas, como que posiblemente hayáis visto a vuestra pareja pues un poquito distante, ¿no? Pero a mí la distancia no me dicen las cartas que esta persona ha estado distante o ha estado en su mundo porque haya otra persona. No, ha estado distante porque tiene millones de cosas en la cabeza. Y una en especial. Hay unos papeles de por medio, algo que no le deja dormir, algo que no le deja estar tranquilo o tranquila, ¿bien? Entonces, esta es la situación, ¿bien? Entonces, todo ese pensamiento, a lo mejor que habéis tenido un tiempo atrás, no lo digo ahora, un tiempo atrás de dudas sentimentales, de que pudiera haber otra persona que pudiera estar coqueteando, ya os lo digo, que os lo quitéis de la cabeza y que durante el mes de diciembre posiblemente esto que yo estoy diciendo pues lo veáis claro, ¿no? Es decir, bueno, mi pareja lo que tenía es un agotamiento psicológico, ¿bien? Eso por un lado. Vienen éxitos, algo que habéis estado esperando hace mucho tiempo. Como que llegan éxitos, ¿no? Pero me marca como que para los dos, ¿bien? ¿Qué pasa con los éxitos? ¿Qué pasa aquí? Que hay personas allegadas que a lo mejor no se alegran tanto de que se comparta ese éxito, ¿bien? Entonces, que hay personas que intentarían de cara a futuro, a raíz de esos éxitos entre vosotros, de cara a futuro, el cambiarle la idea a vuestra pareja o algo por el estilo, ¿bien? Y eso podría crear inconveniente en la pareja, porque la veo como que esta persona le podría influir mucho,
Bien, es una persona que sus palabras son muy influenciables para vuestra pareja. Podría ser un familiar perfectamente. Bien, esta situación podría parar vuestra relación, pero no terminar. Bien, vamos a ver qué más información os puedo dar por aquí, Aries. Aries casados y emparejados. Vamos a ver. Hay demostraciones de sentimientos, incluso Aries, vais a tener una sorpresa. Bien, me sale una sorpresa muy, muy grata. Os están preparando una sorpresa. Bien, a ver, hay un desplazamiento que tendrá que hacer vuestra pareja. Vosotros vais a negar a ese desplazamiento. A ver, os vais a negar, no, no os vais a negar en rotundo, pero sí vais a estar como quisquillosos, como intentando que ese desplazamiento no se haga. Hay mucho miedo, hay mucho temor al engaño. Bien, parece ser que en un pasado, si esto ya ocurrió, pues puede ser que estéis arrastrando todavía pues esa desconfianza. Bien, llegan cambios importantes, sobre todo triunfos económicos. Bien, y es para los dos, me marca para los dos, como os he dicho antes, habrá un triunfo, habrá como una llegada de algo que estáis esperando, o bien el inicio de un negocio, o bien de un dinero, lo que sea, pero es algo que vais a compartir. Y os digo para que recordéis, Aries, que personas allegadas podrían influenciar en vuestra pareja para que ese dinero o ese proyecto que se lleva a cabo, no, para que no fuera compartido con vosotros. Si esto ocurre, actuad con inteligencia. No peleéis, porque si peleáis, sí os digo que habría un parón largo. Si no peleáis, dejáis las cosas pasar y que vuestra pareja decida por sí o por sí solo o sola, las cosas irían a buen puerto. O sea que sería un beneficio común para los dos. Todo esto si no peleáis. Bien, hay que actuar en estos casos con inteligencia. Bien, vamos a ver qué más información os puedo dar por aquí, Aries. ¿Por qué tenéis tanto miedo a ese desplazamiento? Me marca mucho miedo en ese desplazamiento, ¿eh? Demasiado miedo. Me dicen las cartas que vosotros teníais. A ver, como que vosotros teníais algo en mente, hacer un cambio importante en vuestra vida y no se ha podido hacer por culpa de una persona, ¿vale? Me marca como una persona por aquí que influyó en el cambio que queríais hacer vosotros para positivo de vosotros. Bien. Esto viene relacionado con lo que ha salido antes, un beneficio y con ese beneficio ese cambio. Esta persona es la misma persona que a mí me está marcando que podría intentar cambiarle las ideas a vuestra pareja. Bien, yo con esto os digo, no lo va a conseguir porque sé que vosotros, Aries, vais a actuar en este caso con inteligencia. Vais a dejar el agua correr. Y que vuestra pareja se dé cuenta por sí solo o por sí sola de la situación. Bien, ¿qué más? ¿Qué deciros, corazones? Que si os ha gustado el vídeo, que le deis me gusta, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y los que queráis una consulta personalizada conmigo, que llaméis a los teléfonos que tenéis en pantalla, que yo estaré encantadísima
de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de diciembre fabuloso.